¿Qué tal, amigos aficionados al fútbol americano juvenil de la Liga UNEFA en esta primera semana de la temporada regular de primavera en el campo de Bulldogs? Nos encontramos con este encuentro entre los locales, los Bulldogs y los vaqueros de la Prepa 5. En el campo tenemos a los capitanes de ambas escuadras. Por parte de Bulldogs, entre ellos tenemos con el número 33 a Fernando Díaz. Está con el número 12, Leonardo Pérez, con el número 9, Adriel Flores, y con el número 10, Oscar Santana. Ellos son los representantes en esta ceremonia de capitanes. Y por otro lado, ya vemos ingresar al terreno de juego al resto del equipo de Bulldogs. En el campo se ha decidido el lanzamiento de la moneda, el kickoff. El equipo de Bulldogs ha ganado este lanzamiento. Ellos deciden reservarse para la siguiente mitad. Por lo tanto, la escuadra de la Prepa 5 tendrá el derecho de recibir ese primer kickoff. Y con esto nos vamos ya a las actividades del primer cuarto del encuentro. Bien, en el campo ya tenemos a los equipos especiales preparados para este kickoff. Por parte de la escuadra de Bulldogs será el número 6, Uriel Fernández, el encargado de llevar a cabo esa primera entrega. Pero antes de que suceda esto, hay un pequeño ajuste por parte de Bulldogs. Los oficiales todavía no dan ese silbatazo inicial. Bulldogs tenía más de 11 hombres en el terreno de juego. Ya ha salido uno de ellos y ahora sí, ahí está el silbatazo del referee del encuentro. Viene ese listos derecha, listos izquierda. De Uriel poniéndole potencia a la patada, una entrega cargada del lado izquierdo. Patada que trata de regresar de aire el fielder. Finalmente, aquí viene con la jugada de regreso hasta cerca de la yarda 30, en donde la escuadra de la Prepa 5 estará iniciando con su primera serie ofensiva. Primera oportunidad para vaqueros. Formación cerrada, cargada hacia el lado derecho de esta ofensiva. Quarterback colocado de escopeta. La defensa de Bulldogs está preparada para esta primera carrera. Y va a ser detenido atrás. Excelente lectura por parte de Iván, número 5 de Bulldogs, que se anota su primer captura de la temporada. Segunda oportunidad, poco más de 14 yardas por avanzar para vaqueros. Manteniendo misma formación con un solo receptor abierto por el lado derecho. Hay jugador en movimiento para la Prepa 5, que se va a llevar con la jugada personal del mariscal de campo por la zona central. Pero en ese espacio solamente estará recuperando un par de yardas el número 3 de vaqueros. Y ya es la tercera oportunidad para los vaqueros. Van a ir por aire, el pase flotado, profundo. Está solo el receptor, pero le sobró brazo al mariscal de campo de Bulldogs. Así que tendrán que utilizar la última oportunidad para despejar. Ya es cuarta oportunidad. Ahí está el pateador por parte de vaqueros. Los regresadores de Bulldogs, ellos son el número 13, Héctor, y el número 16, Patricio. Y antes de que salga la jugada, hay un castigo. Más de 11 hombres en el terreno de juego ahora por parte de la Prepa 5, así que van a tener que retroceder yardas, repitiendo la cuarta oportunidad. Y así de rápido se está colocando el equipo de vaqueros para hacer ese despeje. Se reajustan los dos fielders por parte de Bulldogs, quienes tendrán su primer serie ofensiva del encuentro. Ahí ya el referee del encuentro está dando ese silbatazo que reanuda las actividades. La patada ya está en juego en el aire, una patada alta, profunda, que van a tomar de bote los regresadores. Número 13 de Bulldogs, el que toma el ovoide para dejar a su ofensiva con primera oportunidad. Es Héctor Ibáñez el que estará colocando a los locales con primero y 10. Primera oportunidad para Bulldogs. En los controles, Uriel Fernández, número 6, el que está acompañado con un solo corredor en el backfield. Tiene dos receptores por el lado derecho. El conteo largo por parte de este número 6, tratando de sacarle el castigo a la defensa de los vaqueros de la Prepa 5, que también hacen lo propio con los ajustes. Se echa para atrás el quarterback, suelta el envío, va profundo. El pase un poco descompuesto, pero va a ser también incompleto. Pedió un pañuelo el número 16. Es Patricio, el que se quejaba de un contacto. Se lo conceden los rayados y veamos si van a marcar la interferencia o qué van a marcar los oficiales. Efectivamente, les están marcando la interferencia de pase.
Así que Uriel Fernández y compañía se quedan con primera oportunidad en automático. El centro un poco elevado. Ahí tiene problemas. Uriel corre por su vida. Está recuperando unas cuantas yardas. Se deje con todo sobre este defensivo número uno de la prepa 5 para regresar exactamente a la línea original de scrimmage y así evita perder yardas. Segunda oportunidad, le dieron una yarda a los Rayados, a Uriel, que se acompaña en el backfield de Oscar como corredor. Número 10, hay gemelos por ambos lados, hacia atrás, coreback, ya encontró receptor, va a la esquina, el pase profundo y por poco, no por poco, se lleva la intercepción la defensa de la prepa 5. Primera entrega de balón por parte de Bulldogs. Y ahora le tocará nuevamente a la defensa local tratar de recuperar la bola. Ahí están los vaqueros. Misma formación, un solo corredor en el backfield. Con él va a la carrera. Este avance que no va a ir a ningún lado. La línea defensiva haciendo su trabajo. Entre los que ya van a hacer el contacto estaba Ian número 0. También número 52, Luis López, para dejar a los vaqueros con segunda y 9. Rápido sale a la formación la escuadra de la prepa 5, colocándose con 5 receptores en la formación. Número 3 en los controles, pase rápido por el lado derecho, ese pase hitch incompleto. Estará dejando a los vaqueros con tercera oportunidad. Leyendo muy bien la jugada, número 23, Enrique Espejel, que estará colocándose ahora como corner en esta defensa roja y blanca. Y nos quedamos. Las jugadas son rápidas por parte de la prepa. Nuevamente, número 3 busca la jugada larga. El pase va profundo a la esquina, pero se queda demasiado largo. Sin posibilidades para este receptor de los vaqueros. Y afortunadamente para vaqueros, o desafortunadamente para ellos, tendrán cuarta oportunidad. Afortunadamente, mejor dicho, para Bulldogs. Esa bola robada no tuvo daños en el marcador. Y aquí viene el regreso del número 16, Patricio Monzón. Es castigado de esta manera por parte del equipo especial de vaqueros. Un buen regreso por parte del número 16 de Bulldogs, que estará dejando a su ofensiva en territorio de la prepa 5, ahí a la altura de la yarda 33. Rompe rápido a la formación la escuadra de los Bulldogs. Hay dos corredores con el mariscal de campo. En esta ocasión es Oscar Santana el que llevará los controles. Se quedan gemelos por el lado derecho para el equipo de Bulldogs. El conteo da señal para que se coloque el ala cerrada por la zona izquierda. Viene jugada personal del mariscal de campo. Número 10 con ese corte se está metiendo entre los jerseys blancos y amarillos para conseguir casi las 15 yardas. Primera oportunidad, primero y 10 para el equipo de los Bulldogs. Primero y 10 por su cuenta. El anterior fue por castigo de la defensiva de vaqueros, y antes de que salga la jugada hay un tiempo fuera en el terreno de juego. Ha terminado el tiempo fuera, regresa la ofensiva del Bulldogs al terreno de juego, y con esto la escuadra local se coloca con gemelos por el lado derecho, flex por la izquierda. En los controles regresa Uriel Fernández, número 6, rolando por el lado derecho. Tiene tiempo, suelta el envío, va al centro, el pase profundo que es incompleto. Alcanzó a estorbarle el perímetro de los vaqueros para impedir ese primer touchdown. Pero Bulldogs está amenazando, hay segunda oportunidad para ellos. Segunda en zona roja para la escuadra local, manteniendo misma formación. Rolando por el lado derecho también el mariscal de campo. Hace completo el envío a manos de Patricio Monzón, número 16, que se queda con esa primera oportunidad y gol, y dándole otras 4 oportunidades al equipo de los Bulldogs. Vemos en esta ofensiva también a Daniel Guzmán, número 20, colocado en la línea
para este equipo rojo y blanco, que está mandando un solo corredor, dos corredores alineados en el backfield. De aquí vienen por la zona central, es el número 10 de Bulldogs el que se queda con el touchdown. Oscar Santana anota los primeros 6 puntos para los locales, que de esta manera abren el marcador aquí en la perrera. Van por el intento de punto extra. Es el mismo mariscal de campo, Uriel Fernández, el encargado de realizar esta patada. El centro es bueno, la patada es bloqueada y la defensa de los vaqueros se levanta para impedir ese punto extra y dejar a los locales, a los Bulldogs, con solamente los 6 puntos de ese touchdown. También cabe destacar la línea ofensiva de Bulldogs abriéndole ese camino que llevó a Oscar Santana a colocar esos primeros 6 puntos en el marcador y los primeros 6 puntos para los Bulldogs en la temporada regular. Segundo kickoff. Y nuevamente Fernández se coloca en su lugar para realizar la patada. Ahí está el silbatazo. Con el listos derecha, listos izquierda, el preámbulo del pateador. Entregan el ovoide, una entrega que va a regresar la escuadra de los vaqueros. Ya cruzaron hasta la yarda 38 y están robando la bola a los Bulldogs. Tremenda jugada ahora para los equipos especiales de Bulldogs, y es el número 10, Santana, otra vez el que hace esta labor. Pero veamos qué dicen los rayados. Bulldogs está cantando ya el primero y 10, pero dice el de gorra blanca que no, que ya había terminado la jugada cuando Oscar Santana roba la bola. Y eso le da un respiro al equipo de vaqueros, que está ingresando con la ofensiva al terreno de juego. Y lástima de jugada para el equipo de Bulldogs, de haberlo conseguido, el ánimo de este equipo se hubiera elevado muchísimo más de lo que está. Por lo pronto el mariscal de campo tiene problemas, suelta el envío flotado con demasiado aire, el pase completo, pero hay castigos, hay infracciones en el terreno de juego, y veamos qué nos van a marcar los rayados. El referee nos está marcando una interferencia de pase en contra de la defensa de Bulldogs. Obviamente vaqueros declina el castigo para que se quede la jugada y este avance se vaya hasta la yarda 33 de territorio de Bulldogs. Y ahora los que amenazan son los de la prepa 5, quienes están mandando doble gemelo en la formación. Jugada que sale por el centro, pero ¿a dónde vas? Lo rebota de manera excelente en la línea el número 31, Maximiliano Juárez, a este jugador de los vaqueros, para dejarlo sembrado exactamente en la línea de golpeo. Segunda oportunidad, mismas 10 yardas por avanzar. Se mantienen receptores por ambos lados. Se la lleva ahora personal el mariscal de campo. Dobla la esquina, está generando yardas, pero ya lo está deteniendo la defensa. Doble cobertura ahí del equipo de los Bulldogs. Número 23, Enrique Espejel. Y el número 7, Santiago Salinas, los que llegan a hacer el trabajo defensivo por parte de los locales para dejar a los vaqueros con una ganancia de 8 yardas, rompiendo ya vaqueros a la formación para jugar esta tercera oportunidad, con corto camino por avanzar. Un solo receptor abierto por la zona izquierda para los vaqueros. Hay hombre en movimiento, un solo corredor en el backfield, con él van atacando los huecos centrales. Ese espacio se está abriendo, sorprende ahora el equipo de la Pepa 5 a esta defensa roja y blanca. Y nuevamente en la defensa veíamos a Espejel haciendo el trabajo para detener al equipo de vaqueros. Vaqueros quiere responder a la anotación anterior de los Bulldogs. No hay nada, alcanzó a regresar la defensa de Bulldogs. Parecía que le iban a marcar una invasión. Por fortuna para ellos no, pero desafortunadamente el hueco se abre lo suficiente para que los vaqueros logren conseguir 5, tal vez 7 yardas, según por donde están colocando los oficiales el dado para la escuadra de la prepa 5.
número 3, acompañado por tres corredores en el backfield, reciben las últimas indicaciones de los coaches que están colocados en la banca. También la defensa de los Bulldogs hace lo propio para ajustarse y tratar de frenar al equipo de la prepa 5, que está carriendo por la zona izquierda. Se está metiendo el corredor de los vaqueros, pero mejor la defensa de los Bulldogs. Ahí llegando Ruiz, el número 0 de los Bulldogs, entre otros jugadores defensivos, para hacer el contacto y detener antes de que consigan la primera oportunidad. Rápido nuevamente los vaqueros están rompiendo la formación, mandando un solo receptor abierto por el lado derecho, formación que se carga del lado izquierdo. De ese lado también hay un receptor para la escuadra de la prepa 5. El conteo finaliza, se le entrega número 13, se mete por los huecos externos del lado derecho y se va a quedar con el touchdown. Hay anotación para los vaqueros, que están empatando en estos momentos el marcador y podrían darle la vuelta a los Bulldogs de conseguir el punto extra. Número 4 de los vaqueros, el encargado de realizar esa patada. Se toman su tiempo, la patada está en proceso, tiene altura y colocación, dicen los rayados, así que el extra es bueno. Con esto el marcador se coloca en el primer cuarto del encuentro con 7 puntos para los vaqueros, 6 para los Bulldogs. En las actividades todavía del primer cuarto en esta primera semana de temporada regular. Ya vemos al equipo especial de Bulldogs en el terreno de juego. Hay dos posibles regresadores, es Héctor Ibáñez y Patricio Monzón. Número 13 y número 16 respectivamente. Número 4 de los vaqueros, el encargado de realizar la patada. Una entrega que se carga del lado derecho, tomada de aire por el fielder. Y aquí viene el regreso, es el número 16 de los Bulldogs. Es Monzón el que busca esa cortina de bloqueos, atacando la banda del lado derecho para dejar a su ofensiva con una primera oportunidad dentro de sus primeras 30 yardas. Un castigo en la jugada del punto extra. Por eso es que la escuadra de la prepa 5 pateó desde la yarda 35. Ya regresó la ofensiva de los Bulldogs al terreno de juego. Fernández en los controles, pase completo, Monzón, número 16. Haciendo de las suyas otra vez esta dupla de Patricio y Santiago, perdón, y Uriel. Haciendo una excelente combinación para generar más de 5 yardas en esa primera oportunidad. Un solo corredor con Uriel Fernández en el backfield por parte de los Bulldogs, que van a salir por aire. Ya no tiene tiempo Uriel y va a ser capturado atrás. La línea de los vaqueros cargó con todo sobre el número 6 de los Bulldogs. Y ahí están las consecuencias, los hacen retroceder las yardas que se habían ganado en la jugada anterior y los dejan con una más negativa. Bulldogs haciendo los ajustes necesarios para que la línea no permita lo que acaba de acontecer hace unos momentos. Ahora vienen por el lado derecho, el pase va profundo, pero se va a quedar incompleto y por poco le pasa lo del perico al referee. Al juez de línea que estaba adelantado del número 13 de los Bulldogs, Héctor Ibáñez, que iba buscando esa bola. Casi le dan y lo dejan ahí con un pequeño recuerdo. Problemas para el equipo de Bulldogs. Uriel va a hacer la entrega en esta cuarta oportunidad. Patada baja, aunque el bote favorece a Bulldogs. Este ovoide abandona el terreno de juego cerca de la 40, de la 36, de territorio de los vaqueros, en donde la escuadra de la prepa 5 estará iniciando nueva serie ofensiva, pero eso será en el segundo cuarto del encuentro. Aquí finaliza el primero con el marcador que tiene 7 puntos para vaqueros, 6 para los Bulldogs. Vaqueros ya se coloca con la ofensiva en el terreno de juego. Hacen la entrega con el corredor número 17, buscando por los huecos externos del lado derecho ese camino. Lo encuentra para generar 8 yardas antes de que llegue la defensa, con Diego Vicente, entre otros, a hacer la detención por parte del equipo de Bulldogs.
Segunda y dos por avanzar para la prepa 5, que mantiene de escopeta el número 3, un solo corredor en el backfield, mandando hombre en movimiento. Jugada que viene por el centro personal del mariscal de campo, que no va a ir a ningún lado. Detenido de inmediato por la línea roja de los Bulldogs, ahí entre ellos número 99, Aldo Sánchez, haciendo el trabajo con la defensa. También estaba el número 33, llegando al contacto defensivo, es Franco Díaz. Y ya es tercera para Vaqueros. Cierran formación los de la prepa 5, colocan hombre en movimiento, va a salir como receptor por el lado derecho. Van a buscarlo a él en esas profundidades, el pase se queda incompleto, le quedó poquito largo al mariscal de campo, pero era atrapable para este número 10. Doble cobertura, aparte traía ahí al número 7 de los Bulldogs, a Salinas, y al número 23, a Espejel, para impedir que se quedara con el ovoide, y será cuarta oportunidad para Vaqueros. Y nuevamente la dupla de Ibáñez y de Monzón para regresar este despeje. Se encuentran ya colocados en su lugar para esta cuarta oportunidad de los Vaqueros. Número 3, el encargado de realizar la patada. Una entrega alta, le dio tiempo al equipo especial de hacer la cobertura y no va a haber regreso por parte de Bulldogs. Ese ovoide estará dejando a los locales encajonados dentro de sus primeras 10 yardas ahí. En la 9 dicen los Rayados que finalizará la jugada y desde ese punto estará regresando Uriel y compañía. Está rompiendo la formación ofensiva de los Bulldogs, con Elliot entre ellos, número 73. Uriel en los controles, manda jugador en movimiento. Van a venir con la personal del mariscal de campo. Rola por el lado derecho. Ya le cayó la presión de los Vaqueros. Y van a detener atrás a Uriel. Se le zafó la bola en el momento de caer. Eso no implica un fumble. Ya había terminado la jugada. Así lo marcan los Rayados para que se quede segunda y 10 para Bulldogs. Entre esta ofensiva también está Emiliano García con el número 58. Y antes de que continúen las actividades, hay un castigo. Otra vez más de 11 hombres en el terreno de juego. Y ahora por parte del equipo de Bulldogs, que estarán retrocediendo 5 yardas para que repita la oportunidad. Pero ahora con 15 por avanzar y se les complica esta ya de por sí difícil serie ofensiva. De mano se coloca Uriel con corredores Zeni en el backfield. Jugada que viene por el centro. ¿Y a dónde vas? Le dicen a Oscar Santana, número 10 de Bulldogs, que aunque busca meterle potencia a estas piernas, la defensa de los Vaqueros logran detenerlo exactamente ahí en la yarda 4. Bulldogs de regreso al emparrillado después de un tiempo fuera, colocando gemelos por la parte baja de la pantalla. Entre ellos está Pablo Díaz con el número 8. El otro es Monzón, número 16, ya conocido. Uno de los jugadores que lleva la titularidad en este equipo. Y es el que está tomando esa bola. Se escapa, cruza la 30, la 20, la 10, la 5. Touchdown. Anotación para los Bulldogs. Un pase de más de 90 yardas para el número 16 de los locales, que con esto están recuperando la ventaja que tenían en el primer cuarto. Fernández nuevamente preparándose para este intento de punto extra. Falta un jugador, ya está ingresando, es Ian. Con el cero en el jersey, y los Bulldogs se ven obligados a quemar tiempo fuera porque les podían haber marcado un castigo por retraso de juego. Regresan los Bulldogs, se la van a jugar por los dos puntos, cerrando la formación. Posible quarterback sneak por parte del número 6 de Uriel Fernández, y así se la lleva este número 6 de los Bulldogs, pero parece que no va a entrar. Sí, en el último estirón, ese último esfuerzo, logra romper el plano
Y Uriel tiene los dos puntos para que los Bulldogs lleguen a 14 en este segundo cuarto del encuentro. 7 para los vaqueros en las actividades ya de la temporada regular de primavera aquí en UNEFA 2023. Ahí están los Bulldogs con Uriel preparando el kickoff. En este equipo especial también está Iván, número 5, acompañados del 5-1 Diego, tomando su carril cada uno de ellos. Y desafortunadamente hay un castigo al inicio de la jugada. Parece que le van a marcar la infracción al equipo de los Bulldogs. Por lo pronto ya se detienen las acciones en el emparrillado y veamos qué nos van a decir los Rayados, a quién le van a aplicar el castigo. Y efectivamente el castigo es en contra de los Bulldogs. Salió un poquito adelantado uno de los jugadores del equipo especial. Eso les cuesta 5 yardas. Se aplica a partir del punto en donde finaliza la jugada. Y aquí vienen los vaqueros con ese pase a la esquina. El envío es incompleto. Número 17 cubierto en esa zona por Iván y por Santiago. Número 5 y número 7 respectivamente de esta defensa de los Bulldogs. Vaqueros coloca a los 4 receptores en la formación. Jugada que viene por el centro. El hueco se abrió, pero rápido lo sella la defensa de los Bulldogs. Número 44, uno de los que llegan a hacer ese contacto es Irán Rojas, entre otros defensivos de los Bulldogs, para concederle al equipo de vaqueros una ganancia de aproximadamente 8 yardas. Segunda, poco más de 2 yardas por avanzar para el equipo de la prepa 5. Y antes de que salga la jugada, ahora el equipo de Bulldogs está quemando otro tiempo fuera. Y con ese tiempo fuera se le han terminado las oportunidades de detener el cronómetro a los Bulldogs. Y aquí vienen los vaqueros nuevamente atacando por la vía terrestre, pero la defensa roja ahora sí cierra muy bien el hueco, impidiendo que siquiera gane una yarda el equipo de la prepa 5, obligándolos de nuevo a entregar el ovoide en cuarta oportunidad. Tomando su lugar los dos regresadores, Ibáñez y Monzón, para esta cuarta oportunidad del número 13. Una entrega alta, pide recepción libre número 13. La bola está botando en favor de la escuadra roja y blanca para que finalmente sea tocada de manera ilegal por parte del equipo de vaqueros y dejen a los Bulldogs con primera oportunidad ahí a la altura de la yarda 39 de territorio local. Bulldogs, primera oportunidad, doble gemelo. Uriel se planta, suelta el envío, pase un poquito elevado que le quita segundos a Monzón, número 16, que tiene que aguantar solamente los contactos de esta defensa de vaqueros. 4 le llegaron al número 16 de los Bulldogs, pero logró generar 4 yardas para esta ofensiva roja. Solo corredor con Uriel en el backfield, número 17, es Cabrera el que va a salir a la voz de Uriel, que ya termina para echarse hacia atrás. Busca la jugada larga, el pase profundo, encuentra receptor, pero es incompleto. Estaba tratando de contactar a Héctor Ibáñez, número 13, que salía en esa trayectoria de recto para dejar a la ofensiva de los Bulldogs con la misma cantidad de yardas por avanzar. Y ya se está haciendo viejo este segundo cuarto del encuentro. Estamos en los últimos minutos con el marcador que aún favorece al equipo de los Bulldogs. Viene de la pantalla buscando por la zona izquierda. Pase completo con Oscar Santana, el número 10. Que de nueva cuenta está moviendo esta defensa de los vaqueros. Consigue la primera oportunidad. Aquí lo vemos ya en pantalla. Al número 10 de los Bulldogs. Entre Santana y Monzón se han llevado la mayor cantidad de yardas por aire.
que hasta el momento lleva el equipo de los Bulldogs. Jugada que viene por la zona izquierda, el pase incompleto en esta ocasión. Buscaban a Jeremy, número 2 de los Bulldogs, que por más que trató de acelerar, no llegó a la cita con el ovoide. Segunda oportunidad, la formación se carga hacia el lado derecho. En el backfield con Uriel se encuentra Oscar, número 10. Nuevamente la pantalla con él. Acelera Oscar para meterse entre los jerseys blancos y conseguir tal vez las 3 yardas de ganancia antes de que le llegue ese tacleo pandilla por parte de los vaqueros. Fueron 4 yardas para los Bulldogs, justo cuando el oficial nos indica que restan 2 minutos de juego en este primer medio, con el marcador Blitz que tiene 14 para Bulldogs, 7 para los vaqueros. Y los que están amenazando son los locales, los de rojo y blanco, mandando triates por la zona izquierda. Aurel se echa para atrás, busca por el lado contrario y encontró al receptor. Está solo, el pase que es completo. Y no le vuelve a fallar Monzón, número 16, quedándose con esa recepción. Aguantó también el mariscal de campo Fernández ese contacto de la defensa de vaqueros. Hasta el último momento se guarda el ovoide para poder mover la cadena y llevar de esta manera hacia adelante a su ofensiva. Los Bulldogs ya se metieron hasta la 33 de territorio vaquero. Uriel se echa para atrás, se planta, suelta el envío otra vez a la misma zona, pero en esta ocasión el pase se queda demasiado largo, otra vez buscando al número 16, a Monzón, en ese mismo trayecto. Segunda, mismas 10 por avanzar para los Bulldogs. 4 receptores otra vez salen para Uriel, que ya le pegaron, le zafaron la bola, bola perdida y apenas alcanzó a recuperar la escuadra de Bulldogs. De una jugada rota, Bulldogs logra conseguir esa primera oportunidad. El que alcanzó a recuperar la bola parece que fue Santana, número 10 de Bulldogs. Y sí, ya la porra nos corrobora la información, fue el número 10 el que recupera el ovoide y otra vez castigos. Ahora una salida en falso por parte de la escuadra de Bulldogs, que van a tener que cederle 5 yardas a esta defensa de los vaqueros. Ingresando al terreno de juego número 52, Luis López, por parte de la ofensiva roja. Uriel en el backfield con tiempo, busca la jugada larga, encuentra receptor, va por la zona izquierda, el pase es incompleto. Simplemente lo acaricia, pero deja escapar Valdés ese touchdown y deja a los Bulldogs todavía con esas 15 yardas por recorrer. Y otro castigo en la jugada anterior en contra de los Bulldogs. Se les aplicaron otras 10 yardas de castigo. Y con esto ya son más de 20 yardas las que van a tener que buscar los Bulldogs. Fernández y Santana en el backfield. Es Fernández el que se la va a llevar personal. Ya no tuvo tiempo. Alcanzó a encontrar una pequeña abertura. Recupera yardas. Está escapando. Decide abandonar el terreno de juego, no sin antes haber recuperado más de 20 yardas en este proceso, llevando a su ofensiva a solamente 2 de conseguir la primera oportunidad y gol. Muriel colocado de escopeta. 3 receptores en la formación. Rola por el lado derecho. Fernández ya encontró en las profundidades al receptor. El pase es completo, pero pierde la bola en el proceso, abandonando el terreno de juego el jugador de Bulldogs que recupera la bola. Es el número 3 de Bulldogs, Sebastián Hernández. Y en la jugada también hubo un castigo. Hombre inelegible en zona de pase en contra de los Bulldogs, por lo que van a tener que retroceder 5 yardas nuevamente los locales.
Estos dos minutos ya se están prolongando. Aunque son buenas noticias para los Bulldogs, porque todavía tienen tiempo de tratar de aumentar todavía más la diferencia en el marcador. Uriel se planta otra vez buscando la zona profunda. El pase es completo. Y es Santana, el número 10, el que se queda con la recepción. Primera oportunidad y gol, y rápido se tiene que colocar la ofensiva de los Bulldogs porque se están terminando los últimos segundos. Azota el ovoide el mariscal de campo, con eso le regala otros cuantos segundos esta ofensiva. De nuevo Bulldogs regresando a la ofensiva con la quarterback sneak, y veamos qué dicen los Rayados. Es touchdown. Anotación para los Bulldogs, que con esto están llegando a 20 puntos antes de irnos al descanso. Y todavía les falta el intento de punto extra, dicen los Rayados, que será la última jugada antes de irnos al descanso. Uriel colocado como pateador también. Parecía que había invasión, así es, ya lo están marcando los Rayados, el intento. El intento es, parece que bueno, pero veamos qué nos van a decir los oficiales. Hay invasión, pero por parte de Bulldogs. Falso arranque que los está echando para atrás. Estará repitiendo ese intento de punto extra. Un intento que ya prepara Uriel, se perfila el número 6 de los Bulldogs. El centro es bueno, la patada es bloqueada, todavía sigue viva la jugada. Uriel la toma, trata de buscar los huecos, pero va a ser detenido antes de poder hacer algo. Con esto se termina este primer medio, vámonos al descanso con el marcador que se queda con 20 puntos para los Bulldogs, 7 para los Vaqueros en la temporada regular de la Juvenil de ONEFA 2023 en su edición de primavera. Y en un momento regresamos con más aquí a la casa de los Bulldogs. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en el campo de Bulldogs, listos para iniciar con este tercer cuarto del encuentro. Le toca el turno a los Bulldogs hacer el regreso de kickoff. La entrega es por parte de los Vaqueros. Tenemos como regresadores a Ibáñez y a Monzón, número 13 y número 16, patada alta. A buscar Monzón en la toma de bote. Aquí viene el número 16 de los Bulldogs. Ya cruzó la 30, 35 y va a ser detenido cerca de la yarda 39. En donde Bulldogs estará iniciando primer serie ofensiva de este tercer cuarto. Está cantada la primera oportunidad para los Bulldogs. Cargan receptores por el lado derecho, jugador en movimiento. Número 10 ahora en los controles, viene con la jugada de engaño, se la lleva personal, pero va a ser detenido atrás Oscar. Leyó muy bien la jugada esta defensa de los Vaqueros, que entra con todo, número 58. El primero que está haciendo el contacto sobre el mariscal de campo. Regresa Uriel a los controles. Pero es con el número 10 con el que sale la jugada. Se la va a llevar por el centro. Pero otra vez la defensa lo rebota, aunque sale bien librado de esos contactos. A mover las piernas, se ha dicho. Y a conseguir recuperar unas cuantas yardas de las que se perdieron en la jugada anterior. Se acerca nuevamente a la línea original de scrimmage, perdón, para dejar tercera oportunidad en el dado. Y antes de que salga esta tercera oportunidad, les están marcando otra vez castigo a los Bulldogs. Más de 11 hombres en el terreno de juego. Y con ese castigo serán 15 yardas ahora por avanzar para los Bulldogs. Que ya están rápido colocándose en su lugar con doble gemelo en esta ocasión. Ahora como posible corredor se encuentra Daniel Guzmán, número 20, acompañando a Uriel en el backfield. Se echa para atrás, número 6, viene la pantalla, pase por la zona izquierda, completo con el número 10, ahí está Santana moviendo las piernas, volaron los pañuelos. Santana consigue la primera oportunidad y veamos qué van a marcar los Rayados con esa infracción.
Malas noticias para los Bulldogs, les están marcando un bloqueo por la espalda. Son 10 yardas de pérdida a partir del punto de la infracción. Con esto se quedan a la altura de la yarda 32 con esta tercera oportunidad. Desde ese punto son más de 15 yardas ahora por avanzar para Uriel Fernández y compañía, que ya están ahí en la reunión. Entre ellos también vemos al número 52, ya rompiendo López, es el que lleva este número. También está con el 7-9 Hugo Hernández colocándose ahí en la línea. Hay receptores por ambos lados para la ofensiva de los Bulldogs, que mandan jugador en movimiento. Va a salir un tercero por el lado derecho. El pase es rápido, completo. Ahí está moviendo las piernas Monzón, número 16. Aguantando el contacto, alcanza a recuperar solamente 3 yardas y ya es cuarta oportunidad, así que tendrá que despejar temprano el equipo de Bulldogs. Uriel Fernández, número 6, el encargado de realizar la patada, un solo regresador por parte de los vaqueros. Ahí está la patada, apenas alcanzó a entregar el ovoide, una bola que toma de la misma manera de aire este fielder de los vaqueros, acelera, está cruzando la 40, la 45, cruza el medio campo, sigue moviendo las piernas hasta cerca de la yarda 45 del otro lado, en donde están volando los pañuelos. Esos pañuelos fueron al final de la jugada y salió lastimado un jugador de los Bulldogs. Por su propio pie abandona el terreno de juego, es el número 44 Rojas, el jugador lesionado anteriormente, y el castigo en la jugada anterior fue en bola muerta, una actitud antideportiva en contra de los vaqueros, lo que los echa para atrás 15 yardas y los sitúa a la altura de la yarda 40 de su propio territorio. Desde ahí tendrán una nueva serie ofensiva que ya tiene luz verde por parte de los Rayados. Manteniéndose número 3 en los controles por parte de los vaqueros. Hacia atrás, coreback, ya encontró receptor. El pase demasiado elevado, sin posibilidades para este número 0 del equipo de la prepa 5. Colocada ya la defensa de los Bulldogs. Jugada que viene personal del mariscal de campo, atacando la esquina del lado derecho. Se quita uno, sigue moviendo las piernas. Ataca la banda y le da con esa de manotazo Santiago Salinas. Pequeño susto a la ofensiva de los vaqueros. Le alcanzó a zafar el ovoide. Afortunadamente para los de la prepa 5, esa bola abandona el terreno. Y desafortunadamente para ellos no logran conseguir la primera oportunidad. Le faltó una yarda al mariscal de campo de vaqueros para conseguir ese movimiento de cadena. Trata de conseguir esa jugada personal, pero ahí está la defensa amarrándose bien. Ruiz, del cero de los Bulldogs, acompañado por Sánchez, número 99. También estaba el número 52, López, participando en la jugada defensiva para dejar a los vaqueros apenas en la raya, dejando ese movimiento de cadena y la primera oportunidad para ellos, que ya están rompiendo a la formación, colocándose nuevamente los de la prepa 5 con doble gemelo por ambos lados. La defensa de Bulldogs tiene entre sus filas a Maximiliano, número 31. Allá van por la cabeza del mariscal de campo. Rola por el lado izquierdo, número 3 se la lleva en esta personal, atacando ese espacio que le concede la defensa de los Bulldogs. Logra conseguir más de las 10 yardas necesarias. Se mete ya hasta la 35 de los Bulldogs. Y desde ese punto vaqueros tiene otras 4 oportunidades. Ahí está rápido vaqueros colocándose en su lugar. Ese pase a la banda completo para solamente 3 yardas en favor de los vaqueros. Dado marca segunda para vaqueros. Escopeta, coreback. Ya no tiene tiempo, sale de la bolsa de protección nuevamente a buscar la jugada por la vía terrestre. Esta jugada rota, vaqueros logra conseguir la primera oportunidad. Se lleva ese ovoide hasta la yarda 23, en donde sale lastimado otro jugador
de los Bulldogs, y en esta ocasión es uno de sus mejores jugadores, Oscar Santana, el que sale lastimado, parece que es un calambre. Una vez que abandona el terreno de juego Oscar Santana por su propio pie, ya le dan paso a los vaqueros a esta primera oportunidad, mandan jugador en movimiento, se la lleva personal otra vez el mariscal de campo, se deja ir con los cuernos por delante para regresar solamente a la línea de golpeo, en donde ya lo esperaba número 52 de los Bulldogs, Luis López, para hacer esa detención y colocarlos con segunda oportunidad. Se mantiene la ofensiva de vaqueros con esta formación de doble gemelo. Cargándose a la izquierda, número 3 suelta el envío, el pase pantalla completo, pero no va a ir muy lejos. Bien defendido en esa zona por Adriel Flores, número 9 de los Bulldogs, que los deja con solamente una yarda de ganancia y una tercera oportunidad en el dado. Aquí viene vaqueros por esas 9 yardas que les hacen falta, pero antes de que salga la jugada, Bulldogs está quemando tiempo fuera. Termina tiempo fuera de los Bulldogs, se cambia la estrategia por parte de los vaqueros, mandan jugador en movimiento, número 3, otra vez buscando la personal porque la bolsa de protección ya no le dio tiempo de hacer otra cosa, colapsa y deja a los Bulldogs con esa captura de mariscal de campo. Fue Ian Ruiz, el cero de este equipo rojo y blanco, el que se queda con esas yardas negativas y deja al equipo de los vaqueros con cuarta oportunidad. Y se la van a tener que jugar los vaqueros en esta zona, ya no hay despeje. Así que van por esas 11 yardas que les hacen falta. Manteniendo 3 receptores por el lado derecho. Un solo corredor acompañando en el backfield al mariscal de campo. Un receptor más abierto por la zona izquierda. Hacia atrás, número 3, ¿tiene tiempo? No, ya está la persecución defensiva de los Bulldogs. Suelta un Ave María y a ver si le dan la puntería necesaria, ¿no? Abandonando el terreno de juego este número 20 de los vaqueros. Buena cobertura también por parte de la defensa de Bulldogs. Ahí pegado como estampilla, veíamos a Espejel, número 23 de la escuadra local, sobre este receptor para que entre la primera oportunidad de los Bulldogs. Hubo un castigo en la jugada anterior en contra de los vaqueros. Se declinó, obviamente. Ahí vemos al oficial dando la indicación del hombre inelegible. Castigo declinado para que Bulldogs entre con primera oportunidad. Tomar su lugar la ofensiva roja, con el número 58 Emiliano entre sus filas. En el backfield está Uriel en los controles. Jugada que viene en optativa por el lado derecho. Es el número 20 de Bulldogs, el que aguantando los contactos consigue yardas. Daniel Guzmán estará llevando a su ofensiva a colocarse con una segunda y corto. Solamente un par de yardas por avanzar para los Bulldogs. Ahí está Uriel haciendo la entrega. Es el número 12 el que rompe el plano y está consiguiendo la primera oportunidad. Jeremy Valdés poniendo 4 oportunidades más en favor de los Bulldogs. O eso parece desde este punto, porque dicen los rayados que no le alcanzó. Aunque por donde está colocado el ovoide se tiene que mover la cadena, y así ya lo hacen los rayados. Y aunque el dado marca segunda oportunidad, es primera para los Bulldogs, que tienen doble gemelo. Uriel busca la jugada larga, lo presiona la defensa de vaqueros, sigue moviendo las piernas, trata de meterse entre los jerseys blancos, pero va a ser detenido atrás el mariscal de campo de los Bulldogs para que esta segunda oportunidad tenga más de 10 yardas por avanzar. Se ha hecho el ajuste con el dado, ahora sí es segunda y es lo que marca para el equipo de los Bulldogs, que sale con esta bala, pase completo, número 2 moviendo la defensa. Excelente jugada de Jeremy Valdés junto con el mariscal de campo de los Bulldogs, Uriel Fernández, para dejar a la ofensiva roja ya pisando territorio de los vaqueros. Con esa jugada está finalizando ya este tercer cuarto del encuentro con el marcador Blitz, que no se ha movido, se mantiene con 20 puntos
para la escuadra de los Bulldogs, 7 para los Vaqueros en las actividades de ya la temporada regular en la juvenil de FADEMAC, de ONEFA 2023. Se disculpen un pequeño resbalón ahí con las ligas, pero estamos en ONEFA. Y aquí vemos a los Bulldogs jugando por el lado derecho. Edmondson, el número 16, el que aguanta ese contacto. Una muy buena carrera. Una muy buena jugada del número 16. Que lleva a colocar el dado con todavía 2 yardas por avanzar. Doble gemelo para Uriel y compañía. En el backfield también está Oscar, con él sale el acarreo, número 10 acelerando por la zona central, rompe contactos para conseguir la primera oportunidad en ese último empujón. Apoyado ahí en la línea por el número 51, es Diego, también Emiliano, estaban abriéndole camino a este jugador de los Bulldogs. Bulldogs parece que otra vez está entrando el ritmo. Ahora se encuentran a la altura de la yarda 31. Con Uriel en los controles. Jugada que viene por aire. El pase un poco descompuesto, pero es completo. Touchdown. Anotación de Pablo Díaz, el número 8 de los Bulldogs. Que estaba solo. Se llevó en las espuelas esta defensa blanca y amarilla. Y con esto prácticamente Bulldogs está asegurándose su primer victoria de la temporada. Y se la van a jugar los Bulldogs. Van por esos 2 puntos que los lleven a tener una diferencia de 21 puntos. Uriel rola por el lado derecho. Tiene al receptor. El pase es completo, pero estaba fuera del terreno de juego. Dice Monzón que había dejado los 2 pies dentro, pero no. Uno de ellos ya estaba pisando fuera del emparrillado, aunque hay castigos. Pero desafortunadamente para Bulldogs es en su contra, es un sujetando. Se declina por obvias razones. Así que tendrán los Bulldogs que entregar nuevamente esa patada inicial. Regresan los Bulldogs ya con Uriel colocándose para entregar el kickoff. 2 regresadores colocados en lo profundo del equipo especial de los Vaqueros, que esperan solamente esa patada, una entrega alta, aunque un poco corta, que toma de aire el equipo de Vaqueros a cruzar la yarda 30, la 35, y ya va a bajar. Lo cazó desde las profundidades Enrique Espejel a este regresador de los Vaqueros. Tremendo contacto que le deja un estate quieto a este jugador de los de la prepa 5 para colocarlos con primera oportunidad en la yarda 38. Ahí está Vaqueros. Nueva serie ofensiva. Con hombre en movimiento saldrán 3 receptores por la zona izquierda. El pase rápido, completo a la banda. Es el 0 de los Vaqueros. El que busca abrirse camino entre los jerseys rojos. Para conseguir otras tal vez 4 yardas de ganancia en el máximo recorrido. Segunda oportunidad. Fueron 5 yardas para los Vaqueros. Que emana nuevamente hombre en movimiento, se la lleva personal el mariscal de campo, allá va la persecución defensiva con ese giro. El número 3 de Vaqueros está rompiendo el plano y lo está regresando la defensa de Vaqueros, de Bulldogs. Pero el máximo avance para Vaqueros, está consiguiendo la primera oportunidad. Y al parecer los Vaqueros quieren reaccionar. Ya tienen primera en territorio de Bulldogs. Número 3, suelta el Ave María. El pase que es completo. Y a pesar de que se elevó por los aires, este número 32 de los Bulldogs, Diego, no puede evitar esa recepción. Y los Vaqueros otra vez consiguen primera oportunidad.
Primera, número 3, tiene todo el tiempo del mundo, encuentra receptor, el pase va a la esquina, pero es incompleto. Le coquetea lo voy de este número 2 de los vaqueros, Valdés. Deja escapar la oportunidad de la gloria y consigue que la escuadra de la prepa 5 se quede con segunda y 10. Número 3 con el pase rápido adentro, completo, pierde la bola el receptor y la alcanza a recuperar este cero de los vaqueros. Y con esta jugada la escuadra de la prepa 5 consigue otro primero y 10. Y así de rápido ya están dentro de zona peligrosa. Tienen el máximo avance hasta cerca de la yarda 15. Desde ahí vaqueros está rompiendo nuevamente a la formación. Manda 5 receptores. Número 3 otra vez en los controles. No le cae la presión. Suelta el envío. El pase completo. Y son solamente tal vez las 4 o 5 yardas. Para este receptor es el número 9 de los Bulldogs. El que hace el trabajo defensivo es Flores. Que deja a los vaqueros con segunda oportunidad. Segunda y 6 yardas todavía por avanzar. Triates por el lado derecho para la ofensiva blanca y amarilla. Que va a tener que esperar porque hay un castigo. Una salida en falso en su contra. Así que son 5 yardas de castigo. Con el castigo se quedan en segunda y más de 10 por avanzar los vaqueros. Se la lleva personal el mariscal de campo atacando el hueco que trataba de abrir la línea, pero no lo puede hacer. Esta defensa de los Bulldogs cierra muy bien la opción para dejar que regrese solamente a la línea de scrimmage. Hay tercera ya para los vaqueros. Y de detener aquí Bulldogs, le estaría dando tremendo golpe psicológico al equipo de la prepa 5. Y otra vez la defensa con el perímetro, haciendo una muy buena labor, ahora haciendo la cobertura. Ibáñez número 13 acompañado por Valdés, entre estos dos defensivos evitan que se mueva la bola hacia adelante. Última oportunidad de los vaqueros. Es todo o nada. Esto podría significar el remonte de la escuadra de la prepa 5. Coreback tratando de largar la jugada. Corre por su vida. Encuentra el camino. Acelera a fondo, pero parece que no le alcanza. Veamos qué dicen los rayados. Si se mueve o no la cadena. No. Por donde está parado uno de los oficiales. Parece que le va a faltar una yarda a la escuadra de la prepa 5, así que será primera oportunidad para la escuadra de los Bulldogs. Aquí viene la ofensiva de Bulldogs al terreno de juego a tratar de consumir el mayor tiempo posible y en el proceso tratar de aumentar la diferencia en el marcador. Por lo pronto, el pase completo con el número 16, con Monzón, les está dando otra primera oportunidad y ya salieron de esa zona complicada. Hay primera oportunidad para Uriel Fernández y compañía, encontrándose a la altura de la yarda 23, con hombre en movimiento. Uriel se echa para atrás, trata de salir de la bolsa de protección, suelta el envío, va profundo, el pase que por poco le interceptan a los Bulldogs. A nada estuvo el número 1 de vaqueros de quedarse con ese ovoide, tremendo susto que le deja la escuadra local. Segunda, mismas 10 yardas por avanzar para los Bulldogs. Uriel con un solo corredor en el backfield, viene con la optativa, pierde la bola, apenas alcanza a tomarla de bote pronto. Este número 20 de Bulldogs aguantando Daniel los contactos, logra recuperar yardas y de esta jugada rota la escuadra de Bulldogs consigue otro movimiento de cadena. Rápido Bulldogs colocándose en su lugar para llevar a cabo esta primera oportunidad. Una serie ofensiva que ya está consumiendo poco más de un minuto. Uriel en problemas, aguanta bien el contacto. Rebotaba ahí entre los jerseys blancos tratando de abrirle paso. Ahí veíamos al número 58 Emiliano.
y con ese apoyo de la línea, Bulldogs alcanza a regresar a la línea de scrimmage, evitando la pérdida de las yardas. Y ya con un pie de victoria, los Bulldogs entran a los últimos 120 segundos de juego. Uriel a buscar ese pase que les dé los 6 puntos y que se lleve en las espuelas los últimos segundos también. Y otra vez haciendo la dupla con Daniel Guzmán, el número 20, que en la jugada anterior alcanzó a recuperar yardas. El reloj continúa su marcha. Y los Bulldogs también ya están a la altura de la yarda 36 de territorio de los vaqueros. Con Uriel en los controles, buscan la jugada por la zona izquierda. El pase profundo, completo. Y hasta su casa se lo lleva Héctor Ibáñez. Otro touchdown más, que ya deja a los Bulldogs con 32 puntos en el marcador. Solamente 7 para los vaqueros, que ya solamente el semblante lo dice todo. La tristeza los invade en estos últimos minutos. Pero tendrán tiempo todavía de ir por una serie ofensiva más y de tratar de conseguir un touchdown que haga un poco más decoroso este marcador. Por lo pronto, el intento de punto extra es efectivo para los Bulldogs. Con esto estaremos preparando el kickoff que le entregue a la Prepa 5 lo que podría ser ya la última serie ofensiva del encuentro. Ahí está Bulldogs ya colocándose con el kickoff. Desde la 35 vienen con ese listos derecha, listos izquierda. Patada que es elevada, un poco corta, y es tomada de aire desde la 34. Corrección desde la yarda 25 de territorio de vaqueros, en donde la escuadra de Prepa 5 tendrá primera oportunidad. Vaqueros por el orgullo. Manda el número 9 ahora en los controles. Cambiando un poco la estrategia a los de la Prepa 5. Abriendo 4 receptores en la formación. Hacia atrás, quarterback. Ya no tiene tiempo. Va el pase rápido adentro. Completo. Número 17 acelera. Se está metiendo entre los jerseys rojos. Para ser detenido finalmente ya en territorio de los Bulldogs. Bulldogs quema su último tiempo fuera y con eso también le da la oportunidad a vaqueros de hacer ajustes en la ofensiva. Una ofensiva que ya se encuentra a la altura de la yarda 40, manteniendo al número 9 los controles. Se echa para atrás buscando la jugada que le dé ese touchdown. Otra vez pase al centro con el número 1 completo. Con otras 4 oportunidades hasta la yarda 20. Y con esto dicen los rayados que ya no hay más. Finaliza el encuentro. La victoria se queda para los Bulldogs con un marcador de más de 20 puntos de diferencia, dejando así la victoria para los locales. Y nosotros, amigos, nos despedimos, les agradecemos su preferencia, nos dejamos con estas imágenes. La próxima semana estaremos de regreso con más de esta juvenil de Bulldogs en ONEFA 2023.